Hello. Good evening. Hello. Hello, hello, teacher. Good evening. Selmita. Dalila, apareció Dalila. Welcome. Ay, qué guapa, Selmita. Ay, parece que usted nos contó que usted ayudaba a mejorar la belleza de las mujeres. Eso trabaja, ¿verdad? Sí. Vamos al salón de Selma. Que no sí, se embellezca. Mire qué bonito le luce ese color de cabello. Ay, gracias, teacher. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué dijeron? Por ahí habló Brenda. ¿Qué dijo? ¿Dónde está su salón? ¿A dónde está su salón? Envíe tarjetas. Es que Brenda vive cerca de mi casa. Ay, ya. Pero no sabía. Ajá, dígame dónde está. Vaya, en mi casa. Dice que ahí le va a enviar toda la información. Vaya. Welcome, everybody. Welcome. Siempre los mismos en primera fila. Sí me gusta. ¿Cómo han estado? How do you feel? ¿Qué me van a contestar cuando yo les pregunto how do you feel? I'm great. I feel. I'm great. Very good. Great. I feel great. I feel what? I am happy. I am happy. I feel sick. I feel sad. I feel. How do you feel? I feel good. Etc. Okay. Voy a parar de hablar mucho y les voy a introducir el tema porque hoy vamos para larga. Hay muchas cosas que les quiero enseñar hoy. Miren, vamos a hablar sobre los compound words, las compound words y sobre las prepositions of place. ¿Ya han escuchado de algunas de las dos? Son dos temas diferentes. ¿Ok? Levante la mano quien ya ha escuchado de alguno de los dos. No está lloviendo por sus casas, chicos. Ya casi. Sí, yes. Pero más calor se siente, ¿verdad? Siento mucho viento. Ah, no, aquí calor. Ok, compound words. Ok, compound words y prepositions of place. Compound words son las palabras que separadas pueden significar una cosa y al unirlas significan otra cosa. Ok. Their name is compound words. Y luego tenemos prepositions of place. The prepositions of place are to locate the places. For example, you say the glass is on the table. The chair is under the desk, for example. You use prepositions of place, okay? My what? My t-shirt is in the wardrobe. Okay, you use the different prepositions, pero ahorita las vamos a ver. Pero estos son los compound words. Primero vamos a dar inicio con las compound words. Vamos a ver los ejemplos. Estas no son todas. Hay muchísimas, pero acá les he colocado un parcito de ejemplos para que vayamos reconociendo y aprendiendo algunas. Door es una palabra que se puede usar sola. También note. Ok, todos repitan. Door. Door. Note. Note. Finger. Finger. Key. Key. Bath. Bath. Cap. Cap. No se dice cup, se dice cap, ¿ok? Siempre que vean la U es cap. Y luego arm. Pan. Pan. Snow. 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 Fire. 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 Chop. 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 Bell. Mail. See. See. Table. 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 Pig.
Big. Works. Works. Spoon. Spoon. Good evening. Book. Good evening. Book. Shell. 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 Ball. 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 Prince. 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 Board. Board. Fix. Fix. Cake. Cake. Tails. Tail. Tails. Man. Tab. 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 Brush. Brush. Chair. 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 Box. Box. Cake. 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 Bye. Ahora vamos a hacer un jueguito. Okay, vamos a ir viendo cuál va con cuál. Okay, vamos a ir uniendo una con la otra. Vamos a ver, iniciemos con door. Vaya, pero antes de que yo les ayude a hacer este ejercicio, quisiera que ustedes piensen solitos, ¿ok? En su cuaderno, anoten solamente 5 combinaciones. Las de la izquierda, únanlas con la derecha. O sea, usted hace sus combinaciones, ¿ok? Vean los dibujos ahí y pueden hacer combinaciones. Luego vamos a ver si esas combinaciones son correctas. Okay. 5 nada más. Okay. Ready? Could you repeat, please? You have to combine from the right and the left. Combine. Those are compound words. Separated, they mean something. But when you put the words together, they mean something else. So you have to combine 5. Combine 5. Is that clear, anyone? I don't understand. Como me habla en inglés, yo creo que me está entendiendo todo. Okay. Vamos a combinar las de la izquierda con la derecha. Okay? 5 nada más. Okay. Okay. Y mientras ahí les dejo música de fondo, los truenos que están cayendo. ¿Se escuchan? Thank you, Miss. Thank you. Qué música más bonita. Excuse me, teacher. What is the activity? You have to combine, tiene que combinar de los de la izquierda con los de la derecha. ¿Cuáles creen que van en combinaciones? Por ejemplo, si usted dice, yo creo que door va con door cake. No sé, ustedes van a ver si se puede decir door cake. 5 nada más, traten de combinar 5. Miren si podemos ver el significado un poquito en español. Sí, pueden buscarlo o así ustedes. Buscándolo se aprende. Buscándolo se aprende. Yo me recuerdo que de la universidad nos dejaba muchos folletos. Y miren, me tocaba traducir un montón de cosas porque no entendía nada. Pero así aprendí. Sí, así aprendí. Eso sí, me gustaba mucho. Y mi deseo era aprender. Así veo este grupo que les gusta aprender. Así que van a aprender mucho. Ya estuvo. Ya estuvo. Bye. ¿Cuáles tiene? ¿O no era conmigo? ¿O ya estuvo la cena? No, me equivoqué. Ya me tiene la cena lista. O el cafecito. Yes, ¿quiénes ya comieron? ¿Quiénes ya comieron? No. Ay, yo. Yes. Yo sí ya comí. Ay, así, miren, cuando termino la clase, solo me echo así, ¿ve? El chapuzón. En la cama. Buena idea. Buena idea. Hay que dejar todo listo para así después de la clase, solo aviente la computadora y se duerme. Es cierto, no, mija, así me han dicho. Pero no se puede. Las mamás tenemos que preparar cosas para el siguiente día. ¿Verdad que sí, mamás? Yes, me. Yes. Las solteras, aprovechen. Ustedes sí tienen la computadora.
Rebequita, ¿tiene duda, Rebequita, o ya terminó? Ya terminé, dicho. Eso. Permítame. Solo voy a hacer algo rápido. Bueno. Ok, Rebequita, cuénteme. ¿Cuáles combinó? Vale. Sería not y book. ¡Wow! Me encanta. Espérenme, espérenme. Hasta me sacó una sonrisa, mire. Me encanta, me encanta. Sí, esa está aprobada. Tiene un 10 ahorita. 10 de 100. Ok, muy bien, Rebequita. ¿Cuál otra? Tooth y brush. Ándale. Yo creo que Rebequita ya está graduada. Ya pasémosla al otro nivel. Quiero ver toothbrush. Tooth. ¿Dónde está brush? Aquí está, miren, toothbrush. Correcta. Los demás, ay, están copiando. No. Ustedes vayan revisando si tienen parecido, hicieron esas también. Y si no, pues, ni modo, tienen que copiarlas. It's not ball. Ok, ¿quién dijo? Me, Auri. Auri, welcome. Snow. Board. Ball. ¿Qué piensan no. los? Ball. Ah, ball. Espérenme, ball. Que en el chat me están escribiendo. Delmi tiene que hablar. Delmi, no es en el chat. Amy. Vaya, es que he hablado para que aprendan la pronunciación, chicos. Espérenme, quiero ver. ¿Cuál dijo, chica? Auri. Snow. Not ball. Snowball. ¿Qué piensan los demás? ¿Snowball? ¿Se podría? ¿Ah? ¿Snowball? ¿Sí o no? Nieve, pero no. No, es que lo que sucede es que ustedes... por separado significa, por ejemplo, not, nota, y book es libro, pero al unirlas no va a decir nota libro, al unirlas significa cuaderno, es otra cosa diferente, o sea, parecida a la primera, pero no lo mismo, es algo diferente, igual acá. Al traducir snow, si fuera snowball, si esa fuera correcta, no va a decir pelota de nieve, ¿no? Pero déjeme decirle que snowball, ¿qué? ¿Qué opinan los demás? ¿Existe o no? Que sí. Snowball. Sí, que sí existe. Muy bien. T-shirt. Que sí. Jocelyn Gabriela. Spider. Ajá. Teacher. Dígame. Hola, Jasmine. Teacher. Aquí estoy. Ok. Entonces, de unir las palabras como fire sí. sería fireman, que sería bombero. Muy bien. Ah, okay. Ahí dijo otra ella. Vamos a unirla. Fireman. Fireman. Repeat. Fireman. Fireman. Okay. Not fireman. Not snowball. It's snowball. Snow. Snowball. Pancake. It's dijeron snowball. Por ahí, ¿verdad? Pancake. Oh, pancake. ¿Saben ustedes qué es pan? Solo pan. No, ¿verdad? No. Cacerola. No. Pan. Y cake es pastel. Y al traducirlo no se dice cacerola pastel. No, ¿verdad? Ya sabemos que son los pancakes. Sí, yo tengo algunas. Algunas, regálenme. Pero no sé, mis yo también. No, se participe, no tenga también, miedo. También tenía esa, la de notebook. Ajá, notebook. Pero ya estaba. Notebook. Uh-huh. What else? Notebook. Tengo table. Table. ¿Table qué? Table. Table dance, va a decir.
Ya lo hice reír, no, los chairs. Chicos bien saben, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál? ¿Table qué? Chairs. Table chair. ¿Sí? ¿Table chair? No, esa no. Vaya, pero... La otra, table chair. ¿Con cuál va? Armchair. Ah, es así, miren. Arm, ¿qué es arm? Brazo. Brazo, muy bien. Y chair es silla, pero no quiere decir ¿sí? silla brazo o silla de brazo. No, ¿verdad? Armchair. El brazo de la silla. Armchair. Okay. El brazo de la silla. Armchair y, son y las sillas. Había... Ajá. Armchair son las sillas que llevan, ajá, que llevan así como para poner las manos, ¿verdad? Que son uno, solo se sienta una persona, ¿verdad? Armchair. Ahí está, ahí está el ejemplo, ahí está el dibujo, miren, ve, el amarillo. Estamos ignorando lo que está en medio. Un sillón. Es un sofá. Bring mail. Bring mail. Bring mail. Bring mail. Me estaba buscando otro color. Bring. ¿Dónde está bring? No lo encuentro. Hasta abajo, creo que está pig. Hasta la derecha. No, es pig. Después de bull. Pig. ¿Pig qué? Cupcake. Ajá, ya vamos a ver esa. ¿Pig con cuál va, chicos? Ese es el nombre. Pig board. Pig board. Pig sticks. Pig cake. Pig tails. Ring mail, que no es estampa de correo. Jabalí, no sé. Pig qué. Pig. Vale, dejemos esa, muy difícil. Print, vale. No, jabalina. Creo, creo que hay sticks. Y cable. Espéreme, espéreme, que por ahí dijeron cupcake. Y esa estaba bien. Vale, aquí está. Correcta. Es cable. Mail. Mailbox. Correct. Mailbox. Ya saben qué es el mailbox. Como correo. Es, vamos a ver, aquí está. El correo. Es el buzón. Aquí está el dibujo, ¿ves? Ese es el mailbox. Se llama mailbox. Espérenme que en el chat están escribiendo. Vaya, este, ya participó la chica del Miareli, Dorshell. Vaya, ella tiene bastantes, mire. Dorshell, pancake, fireball. Bath brush, no, bath brush, no. Snow top tampoco. Vale, pero las otras sí. Mil y bat y bat tum. Bathtub. No, se dice bathtub. Uy, esa mi bat. Déjeme ver si está por ahí top. Ah, sí, está ahí abajo de mí. Ahí, justo ahí. Bathtub. Sí, esa es la bañera. Bathtub. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Este, quiero ver. Rebeca. Muy bien, dijo keyboard. Está perfecto, Rebeca. Keyboard. Y Aníbal dijo bathtub. Sí. Pero vamos primero con el keyboard. Busquemos el keyboard. Keyboard. Word. Aquí está. Keyboard. Word. Keyboard. Y las que están arribita de esa también. ¿Cuál? ¿Finger qué? Fingerprints. Yes. Fingerprints. Sí. ¿Qué son los fingerprints? Pigtail. ¿Qué son las fingerprints? Huellas. Las huellas digitales. Muy bien. Fingerprints. El pig es con pigtail. Chocolate. ¿Cuál dijeron? Pigtail. ¿Chop qué? Stip.
sticks. Chopsticks. Sticks. Chopsticks. Yes, chopsticks. ¿Qué son chopsticks, Bae? A ver si saben. Chopsticks. No, mis. Pajillas. Las pajillas. Chopsticks. Ah, miren, ha colocado Rebeca. Muy bien. Fireworks. Delmi Pixco. No, Pixco. Pero Rebeca sí. Fireworks. Fireworks. Pero sí escucharon que son los chopsticks. Chopsticks. Sí. Pajillas. Las pajillas. Y luego, ¿qué dijo ahí en el chat la chica? Fireworks. ¿Saben qué son los fireworks? No, mi. No, los fireworks. Works. Son las luces. Sí, las luces que revientan de campeón. Juegos artificiales. Mis. Hola, 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 aquí, hola, hola. Aquí. Cuando traduzco chopsticks, que usted nos decía que era pajilla. ¿Sí? ¿Qué le sale? Dice que a mí me sale palillos. No sé si será lo mismo. Es que en algunos lugares les dicen palillos, sí, pero son para las pajillas, los chopsticks. Ah, ok. Uh-huh. Thank you. You're welcome. ¿Qué más sale por ahí? Pigtails. Pigtails. Sí, ¿qué es pigtails, Bye? Chopsticks. Cola de cerdo. Son los conectores de la fibra óptica. Ah, muy bien. ¿Los conectores de qué? Para fibra óptica. Sí. No se llama cola de cerdo. Se llama conectores. Pigtails. Pigtails. Muy bien. Sí, es para. Vaya, y aquí sobra shells. Shell. Ha sobrado. Sí, es para. Muy bien. Seashell. ¿Qué son las seashell? Es ostras, ajá. ¿Ostras? Seashells son las conchitas. Conchitas. Esa palabra. Seashell. Mm-hmm. Repeat, seashell. Seashell. No chiche, no. Sí. Sí. Chiche, dijeron. Sí. Shell. Sí, shell. Muy bien. Qué buena pronunciación. Aníbal fue, ¿verdad? Chiche. Siguen diciendo chiche. No, no. La teacher tampoco. Se dice primero sí, como que va a decir sí. Y luego se dice soplado, shell. 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 Seashell. Ahora díganlo rápido. Seashell. Seashell. Algunos dicen teacher. Seashell. 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 Ya hace tiempo, había una gasolinera que se llamaba así, ¿verdad? Shells. Ah, sí, es cierto. Yes. Ya no está, sí, ¿verdad? Nunca me acordé. Es cierto. Buen punto, Daniel Isaac. Hay una, en Guate hay una todavía. Ah, todavía. Ok. Sí, oyendo para Guate, no sé, pero por ahí. Y esas carreteras hay. Ya las trasladaron para otro lugar. Y ahí Delmi se está muriendo de la risa. ¿Por qué, Delmi? Porque dijimos chiche. Dije cola de cerdo, mis. Cola de cerdo. No, es que pero, sí que yo lo traducí, decía coletas, mis. Coleta. Juntos. Sí, pero, sí, coleta. Pero es eso lo que mencionaron. Vaya. ¿Cuál sobra? No, ¿Dor qué? Busquen aquí. ¿Dor qué? Dor. Table. Falta. Door Spoon. Door Spoon. Door Exploradora. No. Door. No. Door. Door. Spoon. Door. Spoon. Door. ¿Y qué es Door Spoon? Cuchara. Puerta cuchara, dijera. No. Spoon es cuchara, pero Door Spoon. Door Spoon es. Cucharón. 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 ¿Están seguros que existe Door Spoon? Tablespoon. No, ¿es así? Esa es, Aníbal.
Exacto. Tablespoon es la correcta. Tablespoon. Esa es. Tablespoon. Entonces, door sobró. Door. Pues no hay ni una. Así quedó, ¿verdad? Vaya, ok. Las fueron uniendo en sus cuadernos, chicos. Fueron copiando las palabras. Es importante saberlas. Y siguen con su table dance. No, table va con spoon. Tablespoon. Vale, ¿qué es eso? Okay. Tablespoon es el cucharón. Ah. Tablespoon. Tablespoon. Es que me sale cuchara de mesa, ¿no? Cuchara sí. De mesa. Uh-huh. Así es. Cuchara de mesa. Tablespoon. Pero es que... Tablespoon. Cuchara de mesa. Bueno, entonces tendría que ser la pequeña, ¿verdad? La cuchara de mesa. Tablespoon. Uh-huh. Ok. Copiaron unas con las otras, o sea, pero no así de ir uniendo, sino que las palabras completas las copiaron. ¿Puedo borrarlo? Yo retomé una captura. Solamente que en captura es bien difícil identificar. Lo puse con diferentes colores para eso, ¿verdad? Pero ojalá lo puedan identificar bien. Yo hubiera preferido que fueran copiando las palabras, ¿verdad? Copiándola en su cuaderno ya de un solo, como quiera. Y no van separadas. Ahí en el chat me las estuvieron escribiendo algunos separadas. Y no son separadas. Van unidas. Así como las escribió Rebeca, Aníbal, quiero ver. Sí, Rebeca y Aníbal las estuvieron escribiendo bien. No van separadas. O sea que, por eso es que son una sola palabra entonces, ma. Ajá, o sea que perdón. ya cuando usted las escribe, unidas, por eso se llaman compound. Cupboard. Sí. ¿Ya? Board es pizarra. Cap es taza. Y cupboard, ¿qué es cupboard? A ver, búsquenlo rapidito. Cupboard. Ay. ¿Lo encontraron? Cupboard. Armario. Sí. Cupboard. El armario. Miren. Y nada que ver, ¿se fijaron? Cup es taza y board es pizarra. Y cupboard es armario. ¿Estamos, chicos? Se escriben por separado, son una cosa, y unidas son otra. Vale, no las vayan a escribir separadas. A la cena es dicho. Sí, cuando escriban, digamos, no lo escriban así, cupboard. No es así, sino que va a unir. Vale. ¿Está claro esto? Contésteme, ¿sí o no? Yes. Eso. Vale. Yes. Ahora voy a borrar todo ahorita. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vale. Vamos a la siguiente presentación. Y estas son las prepositions of place. ¿Cómo se llamaban las anteriores, las que acabamos de terminar? Compound. No, couch. Compound. Compound. Como que va a decir... Compadre. Como que va a decir compadre. Compound. Compound. Solo que dice compound. 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 Compound words. Y estas son prepositions. Repeat. Prepositions. Prepositions of place. On the right, on the right, on the left, on the right, on the left,
On the right of, on the left of. Okay? Of. Vaya. Entonces, para ir practicando las prepositions of place, vamos a ir completando este ejercicio que está aquí. Complete the sentences with the right preposition. Okay. Okay. The radio is. The radio is. Usted va a ir viendo el dibujito y va a ir identificando dónde se encuentra. Ajá. The radio is. On the chair. On the chair. ¿Quién es? What's the meaning of the shelf? What's the meaning of the shelf? Shelf es el estante. Es el como. On the shelf, sobre el estante. Ah, pues sería on. Ajá. Vale. Ok, on. Ok, on the shelf. Repeat. The radio is on the shelf. Shelf. Radio is on the shelf. Este es. Aquí está, ¿verdad? The shelf. Así tienen su radito ustedes, en un estantito arriba de la de su cama. ¿Saben que había muchas imágenes y me gustó esta? No sé. La siento como antigua y me gustó. Como bien sencilla. Vale, había habitaciones modernas, pero me gustó esa. Vale, siguiente. The ball is... Under. Under. On the between. Se vino el huracán. El huracán Julia. Yo creo que la va siguiendo, Julio. Me anda siguiendo, Julio. Oh. Between. ¿Qué dijo, compañero? No, no me había fijado que mencionaba la cama también. Solo había leído el escritorio. Espérame. Aquí voy a empezar a escribir. Between. Ajá, dice, the ball is between the desk and the bed. Sí, menciona dos cosas. Entonces está entre medio. ¿A dónde está el ball? ¿Ya lo identificaron? Aquí. Ok, the ball is between the bed and the desk. ¿Sí o no? Yes. Very good. Yes. Ok, next. The store. Between is in medio. The store, the shoes. The shoes are under. The shoes are under the desk. Under the desk. What's the meaning of under? Under. What's the meaning? Debajo. Very good. The plant is on the pot. On. What is the meaning of pot? On the left of. On. On the left of. What is the meaning of pot? What is pot? Maceta. La maceta. Very good. Pot. Okay, se dice pot. Maceta. Repeat. Pot. 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 O el recipiente. Okay, so where is the plant? On. The plants. No está on. Está in. In. Adentro de. Porque on, si la siembra encimita, se le va a podrir. In the pot. On the right. En la maceta. On the right. The rug is the bed. The rug. The rug is. Is in front, la alfombra. On the right in front of the bed. Oh, very good. In de front. La cama. Repeat. In front of. In front of the in bed. Front of. The in bed. Front of.
¿Cómo se pronuncia, dicen? ¿Cuál? La anterior. In front of. In front of. In front of. Okay. Okay. The lamp is. Díganme ustedes. The lamp on is. The, on the desk. On the desk. On the desk. Arriba del escritorio está la lámpara, ¿verdad? Sobre el escritorio. Ok, the book is. Between. Very good. The pencil and the lamp. Okay, next. Mm-hmm. The lamp is where? The book. Next to the book. Repeat. Next to the book. Next to the book. Vale. Ahora, van a ser del 9 al 15 solitos. Vamos. Del 9 al 15. En su cuaderno. Yes. Perdón. Ok, del 9 al 15 solitos. En su cuaderno. Lámpara. De castigo. The picture is atrás.
Have you finished? Yes. Yes. Dalila. Dígame dos, Dalila. Alguna la entendí, otras no, teacher. Ok. Importante es intentarlo, ¿verdad? Sam, Dalila. Tengo aquí... ¿Me escucha? Yes. Tengo the room is between the room is between the doll and the palette. Mm-hmm, the doll and the palette. Okay. The rug is between. Entonces era between. Sí, sí o no? Between. ¿Qué sí. piensa los demás? Que sí. Que sí. Yes. Yes, between. Okay, between. Uy, siento. The pencil is next to the book. The pencil is next to the book. Oh, on the left of. On the left. Okay, the pencil is on the left of the book. Number 10, the picture. The picture is on the wall. Picture is on the wall. The picture is on the wall. Yes, ma'am. Yes. Number 11. The room is between the doll and the palette. Se escuchó como dijo the room. The rug. Acuérdense que les dije que la U se pronuncia como A. Rug. Rug. Hay que practicarla. Rug. Ok. The paintbrush, number 12. Is next to the palette. The paintbrush is next to the palette. Okay, the palette is in front of the bowl. In front of. No se puede decir in front. Solo in front. No, es in front of. In front of. Okay, the teddy bear. The teddy bear. So you say bear. The teddy bear is on the bed. On the bed. Ustedes sí tienen también, chicos, los varones, un osito. Encima de la cama. El de mi hijo, van a decir. Yo sí tengo. De mi hijo también. Okay, next. The books are on the shelves. The books are on the shelves. Okay. 16. The pencil, the book, and the lamp are the desk. On the desk. The desk is in the bedroom. Okay, 18. The shelves are on the wall. The doll es muñeca. Doll. The doll is next. Next to the rug. It's next to the rug. Next to the rug.
The rough. Rough. Okay. The window is in front of. In front of. Behind the text. In front. The window is next to the next to picture. In front. The picture next to the picture. Entonces, ¿cuál es la última? The window is behind the desk. Behind the desk. What's the meaning of behind? Atrás. Atrás. Muy bien, behind. Vaya, hoy vamos a repasarlas. ¿Verdad que completando ejercicios se siente más fácil de aprender? Que se las hubiera puesto ahí y hubiera dicho, aprendámoslas, repitamos. Mejor de un solo con ejercicios. Vaya, entonces. La 9, ¿cuál era? The pencil. The pencil, se dice sol, no pencil. Pencil. Next to. The pencil. Next to. Y en el caso de on the rough. Read, no sé cómo se pronuncia. ¿En esa no lo utilizamos? ¿Perdón? ¿En qué caso vamos a usar el on the wrist o left? Teacher, pero sí podríamos decir que the pencil está al lado izquierdo del libro. Ajá. No solamente que está en la parte del libro, sino que está al lado izquierdo del libro. Exactamente, no es necesario solo usar una, usted puede usar varias, ¿verdad? Lo que le parezca más propicio para usted, ¿verdad? ¿Ok? Pueden usar varias. Ok. Okay, have you finished? Have you finished? Yes. ¿Lograron completar todo hasta la 20? No, yo me quedé. Miren, no es necesario que copien toda la oración, sino que más que todo las prepositions, ¿verdad? Si usted puede en este ejercicio, porque es un poco difícil de estar copiando todo, aquí sí puede hacer una captura de pantalla, ¿verdad? Ya sea la hace acá o cuando usted abra la playlist. En la playlist le puede poner pausa y puede hacer la captura de pantalla ahí, ¿verdad? Vaya, ok chicos. Ahora, para finalizar la clase, yo les voy a hacer preguntas y ustedes van a escribir rápidamente como un juego en el chat. ¿Estamos listos? Okay. ¿Ya se las aprendieron? Ok. ¿Sí? Vaya, vamos a ver. Voy a dejar de presentar pantalla. Vámonos todos al chat. Ok, yo voy a decir el nombre. Yo voy a decir el nombre. No, acá, perdón. Sí, buena aclaración. El de acá, yo voy a decir, por ejemplo, el nombre de una cosa en español, de una preposition, y usted la escribe en inglés. You ready? You ready? I'm ready. Ok, number one. Enfrente de, rapidito, el primero que la escriba y la escriba rápido es el ganador. De un aguacate. Vamos a ver quién lo escribió primero o solo el primero. Sí, Daniela. Daniela, no está mal escrito, Daniela. Dalila la escribió bien. In front of. Muy bien. Punto para Dalila. Number two. En medio de. Rápido.
La primera fue Rebeca. Punto para Rebeca. Me tardo porque me cuesta encontrar, fíjense, como todo se va para abajo. Vale, ok, siguiente. Ya tiene punto Dalila y Rebeca, uno y uno. Atrás. Sí, Eliseo ganó. Hola, pues. ¿Cómo se puede escribir tan rápido? Sí, behind. Repeat, behind. Behind. Pero así como lo escribió, behind. Así como lo escribió Eliseo, tiene que ser. ¿Verdad? Behind. Si lo tiene así, está bien. Vale, punto para Eliseo. Siguiente. Debajo de. Creo que Eliseo otra vez. Se fue todo para abajo. Déjenme ver, permítanme. Sí, Eliseo. Dos puntos. Lleva a la delantera, Eliseo. Siguiente. A la derecha de. A la derecha de. Ahí sí se quedaron. A la derecha de. Punto para Jocelyn. Jocelyn Gabriela. On the right of. The right is derecha. The left es izquierda. On the right of. Siguiente. Ahora van a escribir a la izquierda de. Sí, Eliseo, ¿no? Tres puntos para Eliseo. Bárbaro, Eliseo. Es el máster en escritura en inglés. Siguiente y última. La más fácil. Pero eso sí, ahora como es la más fácil, la preposición más fácil, lo van a hacer con una oración. Tienen que escribirme. A ver si se recuerda. La concha está en la mesa. La concha está en la mesa. Debo ir a revisar dónde apuntaron concha. Ay, nadie escribe. Ah, ok, casi, Auri, pero no. Sí, pero casi, pero no, Brenda. Concha sí lo escribió bien, pero la preposición no. Quiero ver quién lo va a escribir bien. No, 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 tampoco. Aníbal, ¿no es así? ¿Revisen bien? Sí, punto para Jocelyn. ¿Cómo es? Vean ahí cómo lo escribió Jocelyn. Todo completo. The seashell is on the table. The seashell, the seashell is on the table. Solo Jocelyn lo tiene bien. Bárbara Jocelyn. ¿Quién es Jocelyn? De todititos, Jocelyn es la única que lo tiene bien. La felicito, Jocelyn. La última. Teacher, pero sí no llevaba ese, solo era Sears, Sichel. Y lo he puesto Sears, Shell.
y solamente si, si, si. Y tiene una S y sias. No, 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 es que dice shell. Es que esa S es la de shell. Se ve así, cabal, se ve como que se viera mal. Es que dice, yo entendí, la concha está en la mesa, pero, ajá, tiene que ser concha de mar, ¿verdad? ¿Y cuál otra concha? Que no hay otra concha de, que no hay otra concha, que hay otra concha que no sea de mar. El pancito dulce. Mi amiga le iba a decir. Es cierto, se llama concha. Mi amiga que se llama concha. A la novia se le dice concha, teacher. A la novia, yo no sabía. Sí. En México se le dice concha a la novia. Ah, en México, bueno. Vaya, pues le vamos a regalar a la chica que ganó. Delmi ganó esta batalla porque es la única que escribió todo bien. Le vamos a regalar un esmalte de uñas. Y al varoncito que ganó, que fue Eliseo, que ganó el reto de todas las palabras, le vamos a regalar. Ta, 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 ta. Déjenme ver qué le regalamos a Eliseo. Uy, se me trabó la computadora. Solo le doy el premio y nos vamos a dormir. Le vamos a regalar un traje. Eliseo, porque lo veo bien formal. En la oficina, está ahí en la foto, miren, para que lleve a la oficina el traje. Vale, chicos, terminamos. ¿Tienen preguntas? Oye, Olguita, estuvo bien callada, Olguita. ¿Qué me le pasó? En ella estaba pensando, escribiendo. Estaba ella concentrada. No, ¿saben qué? Me percaté de eso. Ella, que ella después, está... después sí. Me pongo a estudiarla y, la y hacer mi propia. Ya la había observado, que es, yo dije, ¿dónde está Olguita? Ahorita que abrí toda la pantalla, cuando, aparece. Cuando pero la vi así, mira, chiqui, chiqui, chiqui. Así que yo dije, no la interrumpo, porque está con todos los poderes. Thank you. ¿Y Barbarita? Thank you, teacher. ¿Barbarita? Thank you, teacher. Ok, you're welcome. ¿Aprendieron? ¿Sí? ¿Se les quedaron algunos? Yes. Bye, yes. Muy bien. Mañana les pregunto cómo se dice concha, pero la de mar. Sí, sí. Ay, no, mi. Sí. Yo no sabía que había otra. Bye, bye, bye. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night. Everybody. Good night. Sueñen con la concha del mar. Tomorrow, teacher. Censurado este video de inglés corporativo. Bye bye. Tomorrow, teacher. Tomorrow, bye bye. Olguita. Bye bye, Olguita. Bye bye. Bye bye. Buenas noches.